Señores, perfecto. No hay reglas, nunca hay reglas. Perfecto. Dale, dificultad. Difícil. Ser Pedro Sánchez tiene muchas dificultades. Tengo una putísima pregunta. ¿Te has oído? ¿Qué pasa? It's closed, it's closed. ¿Se puede quitar lo de que te sale siempre, tío? Que es a la Y esto. Digo, bueno, Y no, al triángulo esto, al esto lo otro. Porque es que si no tiene sentido, tío. Es que no sé, tío. No sé si. Si se quita, tío. Acechar ligeramente, funcione biomas personalizados. Es que no sé cómo se quita esto, porque es un coñazo verlo en la. Esto, tío. Distancia. Más chunks. Yo quiero más chunks. La play yo creo que puede dar para más, eh. A ver, esto. Locura, eh. Locura González. Chavales. Es que no estamos todos todavía, eh. Espérate, voy a compartir el directo antes de empezar. Vale, Héctor. Héctor y se mete. Vamos a meter también a 5 espectadores. Ojo, que hoy se viene el récord. Vamos a meter también a esta gente. ¿Cómo se llaman? Voy a cambiar de foto de perfil, chat. Voy a cambiar de foto de perfil. ¿Alguien en el chat sabe si puedo quitar de la interfaz lo de al triángulo, esto, al otro, lo otro? ¿Alguien lo sabe, tío? Porque es que no lo veo, tío. Si me está dando dibujito. Buenas noches, nieto mujer. Buenas noches, nieto mujer. No sé dónde se ve, loco. Porque lo de soltar casillas y eso lo entiendo, ¿sabes? Pero lo de. Experimentos. Bro, ¿por qué sales con un. Ah, vale, sales con un. No, claro, evidentemente no tengo sub, no tengo activado la sub porque no tengo 50 seguidores, loco. Si las tuvieras, lo haría.
de que la gente se suscriba, aunque quien se va a suscribir aquí, ¿no? Soy un poco gilipollas. Bueno, estamos 6 en el chat. Si llegamos a 8, ya me voy metiendo. Me voy metiendo. ¿Cuántos espectadores va bajando? Bueno, una cosa muy importante. Repasemos las reglas, objetivos. Una pregunta. A ver, aquí la música de fondo me estaba rayando. Vale, ya subí un poquito la música porque en este juego sí que merece la pena subir la música. Tu primo enfermo. Hostia puta, tío. Hoy se lía. De hecho, no pito a que. No puedes todavía porque no tengo el. Esto. No tengo el. Esto. El loco, ¿cómo se llama? El afiliado. Quiero decir, chat. Repasemos las reglas. No el chat, sino las reglas de esta serie. Uno. No vale para nada. Tu madre tampoco. Voy a resumir los directos a YouTube. Vamos a pasarnos el Minecraft. Vamos a hacer la Moncloa. Vamos a platinar el juego. Y voy a hacer sí o sí, en honor a mi mod favorito. Ese Minecraft es mío. Mentira, ya no. Vamos a hacer la puta locura de hacerle una estatua a Javier Rivas. Empezamos, chavales. Empezamos. Aquí ya empezamos. Como salga una mierda de sí, repito. Como salga al lado de un... vamos a tener que repetir esto. Hacho, hostia, no me jodas. No me jodas que hay emoticono. No me lo puedo creer. Esto ya... Oh, me cago en la puta, tío. Que puedo bailar la tusa. No me jodas. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Oye! ¿Qué haces? Esto... Pero esto no... Pero esto no es... Esto no es signo franquista. ¡Qué susto! Equipamos. Bueno, vale, vale. Quítalo. Vale, perfecto. Perfecto, sí. Vale, importante. ¿Cómo se quita esta mierda, tío? Es importante. No, accesibilidad a lo mejor. Es aquí. Sacudida de cámara. No sé, tío. ¿Apertura es esto, tío? No, esto es para habilitar el mensaje de chat, tío. Pero a ver si es esto. No es. Ha hecho una mierda que no se puede quitar eso, ¿no? Bueno, no pasa nada, el chat. Se sobrevive. Habilitar apertura de mando, bueno, pues ya está. Señores, esto es una mierda. Y las caras no las enseñan, ¿no? La verdad que no tengo cámara y tampoco es que merezca mucha pena enseñar. Ojo que ahí al fondo hay cositas, ¿eh? Hay cositas, papi. Y una cuestión al fondo. Así no gusta a la gente. Pero Isaías, ¿tú qué te crees profesional aquí o qué? Ejo, recordamos la apuesta de que Luisra me dijo que si consiguiera diamantes en el día de hoy me da 5 pavos. Yo te doy consejo. Vale, tú dame consejo. Tú si quieres profesional. Brother, ¿por qué no se rompía? Si no quieres recibir, pues no te digo más. Sí, Isaías, tú estás en mi barco. Perdón, usted, no. Me disculpo yo hacia ti por mi mal comportamiento. Me he perdido, ¿no? Está por allí.
Vale. Espada acá. Importante. Hacha y pico. Con esto me paso el putísimo Minecraft. Espérate, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un putísimo barco. ¿Cómo se hacían los barcos, tío? Chat, ¿alguien sabe cómo se hacían los barcos? ¿O eran con palos también? Bro, no me acuerdo. Ah, sí, sí me acuerdo, loco. Espérate. ¿Es decir, el barco no? No me jodas que no te... Me cago en la puta, tío. Ahora sí puedo hacer el barco. ¿O no? Sí, ¿no? Chat. ¿Cómo era el barco, tío? El barco era así, tío. ¿Cómo era el barco, tío? ¿O era también con... chat. Si os pido preguntas, me respondéis, ¿vale? Era como el puto barco, tío. Con dos alturas solo. ¡Ah! Hostia, qué razón. Sí, bueno. Javi, baneáis a día, ¿vale? Baneáis a día, que es muy gracioso. Pues no sé, tío. Bueno, vamos a ir nadando, que se puede nadar y eso. Para otro juego, para nadar. De hecho, la actualización de este juego, pues eso. Para coñar así, pues no sé, tío. A lo mejor tengo que conseguir cosas. Por favor, tío, ya me van a matar, tío. Por cierto, Isaías, ¿cómo te ha tratado el jueves, tío? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y eso? ¿Cómo? Importantísimo. Importantísimo en este fucking game, ¿eh? Perfectamente, pues tío, me alegro un huevo y medio. A mí siempre me trata bien los jueves. Sobre todo si empezamos Rua tú, Pedro Sánchez. Ojo, que es verdad que está. No me acordaba, tío. Está actualizado la última actualización. O sea que esto tiene todo, de todo, tío. Como la puta basura esta de bicho, es que no lo cargo por respeto a la... Buena serie esta, la verdad. Sí, la verdad que sí, estaba bastante bien. Una serie increíble con... Mira, mira, ojo, ya tenemos fuente alimenticia para dentro de un tiempo. Perfecto. Ah. ¿Qué pasa, gente? Que me estoy metiendo, ¿qué tal os ha tratado el jueves? ¡Ojo! Aquí se me llega la locura, ¿eh? Aquí se me llega la locura. ¿Quién dice que sin conseguir esmeralda me daba un energeti? Pablo Murillo, ¿no? ¿Y este tío? Hostia, loco, aquí se viene liada. Hoy se viene liada. Tú, Fuente Albillo. Ya tenemos comida para dentro un ratillo. De puta madre. Eso, que trabaja aquí la gente, que trabaja poco, tío. No me gusta trabajar. Efectivamente, como Pedro Sánchez, pues me dedica a robar esas cosas, ¿sabes? Porque claro, si es gilipollas o qué pasa. Importante. Mira eso de ahí. El putísimo gato de Guillermo Nieto, ¿eh? Locura. ¿Y tú quién eres, loco? Tú no me interesas, tú eres el de antes, tú eres el de las pa el papas. Decirle a Pablo Murillo que me dé un energeti, ¿vale? Porque el tío es muy listo, ¿sabes? El tío es muy listo y eso.
Yo voy a conseguir esmeraldas en el día de hoy porque es Julito, ¿sabes? Bueno, vamos a plantar zanahoria y las vainas estas. Yo literalmente voy a ser el putísimo Alex el Capo. O sea, si no os habéis dado cuenta, no voy a hacerme una casa hasta que no me pase el juego y tenga las elitras para poder construir. Eso lo tengo muy clarísimo. Porque si no va a ser un rollo, tío. Porque construir con la mierda de normal, que no puede. Hermano, ¿qué pasa aquí, tío? No se puede, es que no se puede, es que no. Bueno, yo creo que si pongo madera aquí no pasa nada, ¿no? No puedo, no pasa absolutamente nada. Se quema un poco y eso, pero no pasa nada, tío. No, no, ya me estás jodiendo este juego, tío. Ya empezamos. Bro, voy a morir, ¿vale? ¡Ojo, diamantes! ¡Ojo! Decidle a Pablo Murillo que me debe un energeti, ¿vale? Que es muy listo. Que es el más listo de Fuente Alvilla. Decidle que me debe un energeti, ¿vale? Venga. Y Luisra, me vas a dar 5 pavos porque voy a contra diamantes hoy porque me llamo Guillermo, loco. Ahora cómo salgo de aquí. Bueno, ya está. Espera. Me cago. Vale. Sabéis que yo soy no hitter, ¿no? Vale, ya está. Vale, chat. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Primero vamos a hacernos. Hostia, tú. Manzanitas, perfecto. Primero vamos a hacernos. Primero vamos a robar aquí las cosas, la verdad, porque no había matado a vieja ni nada, pues yo hacía cosas. Vamos a hacernos una mierda casa. Vamos a hacer una casa provisional, no, lo siguiente, para hacer, no hay récord. Javier, la última vez que dijiste eso lo hubo por dos, así que cállate un rato, ¿vale, tío? Es que te haga quitando el mood, porque con gente con ese optimismo, pues no sé, tío. No compartís el directo ni nada, tío, pues no llega nadie, ¿no? Es que vergonzoso, vaya. Confía, claro, es que Luisra sí que puede ser un buen mod. Confía en mí, tío. Confiar en el récord. El récord está en 12, ¿eh? No 13, 12. Porque la máxima de espectadores está en 12, chat. Os equivocaste ayer, no son 13, son 12. Porque la media máxima está en 11,8. Y aparte que el punto estuvo en 12. Vale. ¿Dónde está la cama? Escuché la música, ¿no? Estás escuchando la misma música que estoy escuchando yo, ¿no? Porque ahora mismo me puedo poner a llorar y estoy totalmente justificado. Vale, vais a aprender una cosa muy importante en este juego. Soy retrasado. Vais a aprender una cosa muy importante. Que es cómo hacer una casa en condiciones, ¿vale? No me considero una persona minimalista. Realmente uno de los objetivos de este. Serie. Dos, ¿no? Pues toma. Toma, esquivada, loco. ¡Buah! Sí, buenísimo. Os relajáis, loco. Loco, ¿qué haces, tío? Loco. Me he cagado. Vale. ¿Le doy o no? Venga, ¿le doy o no? Vosotros decidís si yo le doy al cerdo una zanahoria o no. Tenemos opciones, o darle una zanahoria al cerdo o matarlo. ¿Lo mato o no? Vuestra decisión, o sea. No me culpo, vaya, no. Llama a Pedro Sa. Claro, güey, llámalo Pedro, yo tarde, ya muy tarde, Luisra. Bueno.
si esto no es casa de Vegeta, yo... A mí me llamáis preso, ¿sabes? A mí, que hay otro. Sí, mira, hostia, se acaba de ir un creeper en mi cara. Vaya casa, que Luis Rato lo acaba de explicar, que es casa provisional. O sea, esto no es... Esto no es para siempre, ¿vale? O sea, esto no... ¡Ojo, Pedrito! No sé qué decir, su nombre no se lee. Buenas, ¿qué tal, tío? Bien, me alegro muchísimo, la verdad. Quiero que mis viewers estén felices, contentos y... Y muy felices. Como he dicho, esta casa es literalmente provisional, vaya. O sea, esta casa va a ser de puto cachondeo para pasar los días y las noches y las tardes. Sí, que soy gilipollas. Y voy a proceder a hacerme ya la cueva hacia abajo. ¿Alguien me puede buscar en internet cuál era el punto del diamante, chat? Y otra pregunta, ¿cómo era para ver, por ejemplo, cómo era para ver? Porque, a ver, juego, teclado, mando inalámbrico. La capa 40. Mentira, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Esto de quitar barra activa significa que no se ve más esto? Joder, qué asco, tío. Porque se tiene que quitar. Cambiar botón, no quiero cambiar botón. ¿Alguien sabe cómo quitarlo de, por ejemplo, ocultaros sugerencia de mando es esto, ¿verdad? Hostia, qué bien, tío. Qué diferencia, tú. Es que ahora puedo ver 10. Qué diferencia, vaya. Vale, otra vez más. ¿Qué más? Para ver las coordenadas, ¿cómo se hacía? Porque en el teclado sé, pero aquí no. Al correr, volar. Vale, emoción. Vale, no sé cómo se hace, luego lo miraré y eso. Si no, bueno, es que también lo puedes ver directamente. Vete a gráficos, ¿sí? Como sea mentira, te baneo. No hay gráfico, hay vídeo. Ocultar información de pantalla, ocultar muñeca de papel. Ocultar muñeca de papel, no sé qué es eso, tío. Campo de visión, pantalla de video horizontal, botón icono de guardado automático, sección de control, el nombre de jugadores de juego, balance, sacudida de cámara. Cielos hermosos. Bueno, esto luego lo miraré, que no raye, luego lo miro y ya está, tampoco pasa nada. Vale, esto va a ser bastante simple, va a ser coger... un poquito lejos de la casa provisional. Mira, aquí mismo hay una llanura perfecta. Y hacer un 3x2. En este caso 2x3. Y de abajo. ¿Cómo estamos? Ahí está. Bicho fucking sexual, señores, y tira para abajo, ¿sabes? Hasta encontrar la capa de diamante y que Luis Rame coma la santísima polla y me dé 5 pavos. Porque el objetivo no es minarlos, es encontrarlos, Luisra. Ahí estás oscilado bastante. Perfecto, carbón. Hoy es día de minería, chavales. No esperéis aquí que vaya a hacer muchas cosas. Ya explico sin VIP no hay trato. Eres una perra. Eres VIP, cabrón. Eres VIP. ¿Qué quieres ser? ¿Mod también del canal? ¿Qué quieres? Que para 5 personas que me vean, 2 mod. Bueno, si quieres te pongo, vaya, que... Aquí no sabes que soy VIP. Si quieres te doy un beso o algo. Vale, la pregunta, ¿el cobre en este juego en verdad para qué vale, tío? Porque es que no tiene sentido, porque el cobre en verdad es para... Es para dos cosas. Uno, para... para esto, para los rayos. Para hacer el catalejo.
Y si acaso para hacerse bloques de cobre que son bastante feos, vaya. Es que no lo entiendo. Si te gusta construir la construcción. A ver, si te gusta construir, queda muy bonito. ¿Sí? No lo sabía. O sea, no. A ver, en verdad, construir en Minecraft está bastante guapo, pero tío, es muy tedioso y la verdad es muy largo. Por eso voy a empezar a construir cuando tenga las elitras y eso. Porque si no, me da un ataque al corazón, vaya. Es que no tiene sentido, o sea. Bueno, volver a casa y para correrse encima. No sabía que también existía esa posibilidad en Minecraft. Está mi casa. Vamos a hacer la azada para que me salga el logro. Vosotros no veis los logros, ¿vale? Pondré una opción para poder verlos. No sé cómo tiene huevos para llamar eso casa. Ni yo sé cómo tiene huevos para presentarte aquí, pedazo de hijo de la gran. Te imaginas todo. Por cierto, me voy a hacer dos picos, tío. De hecho, tres. Porque me da pena, cabrón. No tengo madera, ¿verdad? Mame. Vamos a hacer antorchas. Antorchas. ¿Cuántos tengo de palos? Nada, bueno, pues vamos a picar. Pero tengo hachita. Tampoco tengo hacha. Claro, genial. Pues escucha, a mano fría esta. Se ve en el directo, se escucha bien y eso. Quiero que piques un diamante, me lo enseñes y lo tires a la lava. Y con eso me das 5 euros. Exacto. Este tío no sabe con quién está hablando. ¿Cómo que si te de otro sitio? ¿Tú eres tonto? ¿De dónde me silencio? No sé, no sé qué estás hablando, yo te lo juro. No sé a qué te refieres, que se me duele, porque yo solamente estoy hablando en el esto de. Te está viendo por un móvil o por algo, ¿no? Ah, cabrón, ya sé lo que me estás diciendo tú. Vale, cabrón, vale, pues entonces es otra cosa. Vale, ya lo entiendo. Pues nada, me pongo gestor de stream y punto. Y me doy a. Claro, es que es para escucharme, tío. Bueno, pues ahora no me escucho, ni veo el chat, ni veo una mierda. O sea, ahora estoy solo contra el mundo, pero me da pena, tío. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta escucharme. Bueno, pues ya está. Si no, voy a hacer una cosa, se ve el directo, pero silenciarlo. ¿Quién es Nieto y por qué? Vale, Nieto es mi primo. Vale, ya está. Espérate, ¿cómo es silencio? ¿Cómo puedo hacer no escuchar nada aquí, tío? Vale. Sí, os voy a dar a VIP a todos, sí. Sí, os voy a dar VIP a todos, no os preocupéis. ¿Cómo puedo silenciar esta mierda, bro? Bueno, pues espérate. Sí, los que tienen corona creo que es por el Prime, creo. No sé, porque son chupapollas. ¿Te imaginas, tío? A ver si ahora puedo ver. Es que, perdón por estar parado, pero a ver si puedo ahora ver el directo sin. Ah, tío, me la pela, va. No se escucha tanto doble, tío, y además. Sí, se escucha doble. Bueno, pues lo quito y ya está. ¿Cómo puedo verlo? Bueno, puedo verlo sin escucharme y viendo más que solamente el directo. Ya está, ya se escucha doble, ¿no? Si me podéis decir por el chat si ya se escucha doble, seguimos con el directo y ya dejáis de tocarme los huevos. Baja el volumen, ¿no? Ya está, ya no se escucha doble, ¿no?
No se debería escuchar doble porque estoy viendo el directo sin volumen. Triple, de hecho. Estás de cachondeo, ¿no? Porque me está diciendo... ¿En serio se escucha triple, tío? Ah, es broma, vale. Vale, tío. Perdón. ¡Ah, un pitido! Pues a lo mejor es que estás enfermo. Un pitido, tío. No sé de qué pitido, tío. Me estoy rayando. Soy gilipollas. Vamos a hacer un poquito de antorchita. Vale. Creo que con 32 podemos hacer bastantes cosas. Para sacarte la nariz de los... Acho, pero puedes hablar normal, loco. Puedes hablar español en vez de invertirte el idioma, tío. O sea, de verdad te lo digo, que los cascos los tengo. Ah, vale, ya sé a lo que referís, coño. ¿Se me escucha bien ahora? ¿O no? Ahora aquí. Sí, perfecto. Ahora mismo no hay música de Minecraft, no sé por qué. Me estoy rayando porque no hay música y a mí más que lo único que me gusta es la música de este juego, ¿sabes? Que no, que Nieto es Guillermo Nieto, que es un compañero mío de clase. Si dice que es alguien para trolear, no es él, ¿vale? Que es que le gusta trolear y eso. Bello Juan, esa gente. Adrián Palacio soy. Barra, dime Luisra. Nieto es el tío que me ha robado a la novia. Hostia puta que se lía, ¿Qué pasa, Luisra? Coméntame. Minuto y resultado. Yo no veo que consigo los diamantes a este paso. Pues ya verás cómo consigo. Ya verás cómo consigo los putos diamantes, tonto. Como consigo los diamantes, me vas a comer los huevos. Hermano, que ese tío. H, no os peguéis, por favor, no os peguéis, brother. Aquí quiero paz. Madre mía, tío. Nah, bro, no os peguéis, bro, va. Es que entra y salía a un puto chat de Twitch, hermano, y ya se pone agresivo, loco. Es increíble, tío. ¿Qué os contáis, chavales? Haceme ronda de preguntas ahí y yo respondo, va. Darle sin... Venga, pregunta y respuesta, va, chat. Chat, chat, ah. ¿Prefieres el ojo izquierdo o derecho? Estas son las típicas preguntas que yo quiero en mi chat. El derecho siempre. Yo soy ese tal Merino. ¿Prefieres el huevo izquierdo o derecho? Bueno, yo creo que ahí no tengo preferencia, la verdad. Mientras que me funcione, que por ahora no está haciendo, lo demás me da igual. Parra, ¿rubias o morenas? O morochas. Yo creo que quieres poner morenas, ¿no? Supongo. Me gustaría saber en qué capa voy, tío. ¿Prefieres el dedo gordo del pie derecho o el dedo gordo del pie izquierdo? No sé, tío. Son preguntas difíciles, ¿no? Porque uno ya no sabe cuándo va a necesitar cada uno de los dos. Hierro. Pero sí, yo diría que el derecho también, porque no sé. Una curiosidad es que soy capaz de mover el dedo meñique izquierdo, pero no soy capaz de mover el dedo... ¿Isa o Isa? Es una pregunta muy difícil, tío. ¿Isa o Isa? No sé, tío. Esta no puedo responder. Lo siento. ¿Prefieres que te muerda el pollo que te mame en el culo?
que depende de la intensidad de la mordida de la polla. Si es una mordida tranquila, apaciguada, pues entonces la polla. Pero si... no sé. Si no, yo creo que sí. Me quedaría con... comerte la tarta o sentarte en ella. Yo soy más de sentarme en ella, la verdad. Me gusta la sensibilidad del culo cuando se te moja con la tarta. Si te das cuenta, las sombras de este juego están tan mal hechas que esos son conoides. ¿Está Javier Rivas en el chat? Depende de la tarta, también te digo exactamente. Porque la tarta, claro, si es una tarta de chocolate, de estas que tienen sabores guapos, guapos, pues yo me la como, ¿no? Me la chupo. Ni uno de hierro llevas. ¿Dónde está el hierro, tío? Me lo he pasado. No joda. Sí, tengo hierro, ¿no? Sí, está aquí, tonto, mira. Lo que sí es que debería hacer... espérate, voy a subir arriba. Voy a hacer dos cosas. Escalera, os podéis subir más rápido. Va a por el dragón. No, el dragón no voy. Quiero hacerme la serie bien, tío. Encontraste un euro en el suelo que Julio te dé un beso en la polla. La segunda opción. La de un beso en la polla, Julio, por favor. Para que no sepa quién es Julio, mi profesor de física y química, vale, chat. Vale, hierrito. Soy gilipollas. Sacar clip. No me jodas, bra, chat. No me jodas. Empezamos, tío, con los putos clips, loco. Que te mame, que te maten y sufran mucho, que te den un euro. Es que yo sí. A ver, yo como soy Pedro Sánchez, estoy parte del euro, pero en verdad vivo en las pesetas y prefiero que me maten. Nah, chat. Tranqui, chat. ¿Penes flácidos o erectos? No puedo responder esa pregunta. Banca y chat. Pan, palos, por aquí, esto para adentro, esto para adentro, esto. María Maroto, Carolina Granado, las dos, a la vez. Por favor. Espérate que se me ha olvidado hacer... La verdad que Shirley está muy infravalorada, la verdad, en mi honesta opinión. Carolina, Guillermo, tú últimamente te veo muy hablador con Carolina, Guillermo Nieto, la verdad. Yo no soy de decir nada, ¿sabes? Pero últimamente estás muy hablador con Carolina, a mí me da miedo, ¿no? Porque no sé, tío. Se te nota ya un poco, di la verdad, o sea, somos tus colegas aquí. Es que como odio esto en Minecraft, tío. Que se pongan al revés. Es verdad, Guillermo. Hoy te has dejado que te pinte el brazo, Guillermo. O sea, yo no me rayaría y eso, ¿no? Porque la tía es lesbiana, ¿no? Pero, hermano, qué malo soy. Pero, tío, yo ya me preocuparía un poco, ¿no? Porque tú, al tener esta situación... no sé. Deberías, tío, un poquito, ¿no? Tu primo enfermo es Emilio, ¿vale, Guille? Tu primo enfermo es Emilio. No, es Emilio. Soy Zaira. Ojalá, tío. Ojalá. O sea, de verdad, es que hacéis ilusiones, tío. ¿Por qué no está Zara en el chat? ¿Qué pensaba ahí? Que el Guillermo eres malísimo. No le das a ni una, ¿eh? O sea, no seas en la vida no seas detective ni te dedicas a esto porque eres malísimo. No has acertado ni una, ¿eh? ¿Por qué no puedo andar para adelante? Ah, vale.
Vamos para adentro. Vale, eres una tía. Es Ruth. Sí, es Ruth. Soy Raquel. Se lía. Se lía, se lía. No, 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 se lía, se lía. Es capaz el puto Luis de poner su nombre de verdad. ¿Qué iba a decir? Alguien que busque por Google y le hago beep en Play, ¿cómo se miran las coordenadas? Y le hago beep, le hago mod. El primero. Búscalo tú. Cállate, bro. FP3. Ja. Ojalá. O sea, es que las noches de minería en Minecraft son bastante buenas, ¿eh? Bastante lindas. Venga, va, chate, que lo busque el mod del canal. Si no, no lo hago mod, vaya. Que es que, así de claro. Tenéis el privilegio de banear a una chica si queréis. Tenéis el privilegio. Ajuste y le das al juego. A ver. Si es mentira, te baneo, ¿eh? Ajuste juego. A juego, ¿eh? Mostrar coordenadas. Buena, ¿eh? Estoy en la capa 31, tú. Me quedan aún, hostia, bajar la hostia, ¿eh? Venga, cuando acabe el directo te hago motulito. Bueno. Lo suyo sería bajar en línea recta hacia abajo, claro, pero imagínate que te encuentras a una cueva. Pues, puta gracia. Vamos a hacerlo, me la pela, vaya. No, pero. Vendo fotos de pies. ¿De quién? ¿Si de tu hermana? Sí, si no, no. Vendo fotos de pies, tío. ¿Te imaginas, tío, que le pasa 5 pavos? Si no son de la madre de Iker, no quiero. Escúchame, la madre de Iker la vi el otro día con el Iker. No, sin el Iker creo que fue. Escúchame, tío. Está muy buena, tío. O sea, ¿cómo puede una señora de ya mayor estar tan buena, tío? Es que, tío, es que no entiendo, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? O sea, que alguien me lo explique, tío, no lo entiendo. O sea, no. Brother, ¿qué pasa, Javier? La verdad es una mil preferida. Sí, la verdad que sí. Es verdad, chavales, chavales, chavales. Aquí en el chat hay un chaval para Ocidad Jardín y eso, paisaría y el bonito que están aquí presentes. Si no lo sabéis, la madre del bicho sexual es Rosa, la que nos dio clases esto de primaria, tío. Os lo juro, brother, os lo juro, no es mentira, ¿eh? Os lo juro de verdad. Es la madre de. Es el hijo de Rosa, tío. Confirmo, el chaval lo confirma, o sea, es el chaval ese. O sea, te lo juro. Guillermo, cacho, Guillermo, que no eres. Cacho, que ya está, tío, que no eres investigador ni nada del estilo, ¿sabes? ¿Cómo se ve el directo, chat? Ya, yo no soy, Guillermo, yo no soy, pero, tío, para un poco, tío. Es que ya huele un poco, ¿vale? Es que, tío. Un poquito, pero tío.
Nada, si no os pegáis eso viene. Guillermo, haz un resumen a todo lo que estamos aquí en el chat y lo que está viendo en directo. ¿Cuántas sustancias y cuántas cosas vas a hacer mañana? Haz un resumen. Domado, domado. Domado. Nada, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Si encuentro oro, voy a hacer una granja, ¿vale, chat? Es una granja súper simple que nos permite conseguir todo, todas las cosas del mar, como peces y tal, haciendo un bug que tiene el juego, ¿vale? No es un bug en sí, pero está bastante bien. Y la verdad es que es bastante práctica, tío. Es hacer una caña, es hacer una granja y puedes conseguir incluso libros y todo, depende del encantamiento de la caña. Y está bastante bien, la verdad. Porque al inicio del juego te puedes hacer armas bastante tocho. Capa 11, Luisra, te cagas, ¿eh? Por cierto, la piedra esta, pues no sé, tío. Para algo servirá, ¿no? Hostia, de noche. No he cogido sit al final, he cogido una aleatoria. Es que me da igual, porque realmente la sit no es importante. Porque, ¿pa' qué, tío? Si luego al final, como hacer, el mundo es infinito, te vas a encontrar todas las cosas, ¿sabes? Joder, tío. Guillermo, no te están vacilando, loco. Te están tratando bien. Te dan besitos. En el chat aquí dan besitos. Te dan cosas guay, tío. No rayéis, chat. No sé por qué he puesto eso. No sabes que soy consciente de que si se hay un creeper aquí cerca y me explota todo, me cago, ¿eh? No veo el mod por el chat, pero me ha hecho esperar o no. Es que tampoco me parece. Ah, Javier no está en el chat. El hijo de puta Javier no está en el chat. Voy a quitar el mod. Nah, es normal, el directo, pues sí, hoy no es tan divertido porque falta gente. Por cierto, otro logro, ¿eh? Ponle hierro al asunto. No está tan divertido. Ah, aquí está Javi. Hola, Javi. Todavía no he hecho el directo. Todavía no he puesto lo de la opción esta de que puedas conseguir. Putas calientes en tu zona. Todavía no he puesto. No, todavía no he puesto la opción de. Espérate. De esto, de poder ver los logros que voy consiguiendo. Todavía no lo he puesto. Estoy mudo hoy. Nada, no pasa nada, chat. No pasa nada, Javier. Ojo, por favor, ¿podemos seguir con la ronda de preguntas y respuestas interesantes, chat? Si queréis. ¿Y cuándo puedes activar los puntos del canal? Pues cuando tenga el afiliado, necesito 50 seguidores. A ver dónde los consigo los 50 seguidores y la gente empieza a ver eso. Pues claro, cabrón, tú date cuenta que aquí pues nadie me va a ver, ¿no? Porque la gente que busca Minecraft ve Minecraft, no ve Minecraft de PS4, ¿sabes? ¿Sabe, manito? Te faltan 32. 32 seguidores, tampoco tanto. Es tu madre, tu abuela, mi madre, mi abuela, la madre, la abuela, ¿sabes? Entre todos conseguimos los 50. No, no lo hagas con compromiso. Yo creo que la gente me siga por lo que conoce. Por la gracia. Más las cuentas falsas de tu madre, tu abuela, claro, sí, esto es infinito.
La de Luis cuenta dos porque es gordísima. Uf, madre mía, tío. Luis Ra, yo me iría cagando, ¿vale? Porque estoy llegando ya a las capas bajas y ya puedo tener la posibilidad cada vez más grande de que encuentre amante. Y te veo con una actitud un poco cagona. Mi abuela te sigue. Júrame eso y ahora mismo me corro, cabrón. Bueno, vamos al lío. Mi abuelastra te sigue. Nada, no lo puedo creer. ¡Chat! Pero, en serio la coordenada del diamante en Minecraft es 40? ¿Qué opinas del Overwatch? ¿Juegazo? El Overwatch está para la Play 5 gratis, ¿no? Porque me lo podía comprar, lo podía descargar y jugar aquí un rato contigo, Guille, que te gusta. Sí, ¿no? Pues puede ser una partida. Chaval, me encanta esta piedra, tío. Esta piedra para mí es la mejor del juego, tío. Es preciosa, tío. Para el especial 50 seguidores un chatting con Don Julio. Bueno, es que es bastante difícil, ¿no? Porque Julio tiene el problema de que es profesor, ¿sabes? Se escuchan zombies cerca, me estoy cagando. Basalto, exactamente, basalto. Si se llama basalto esta piedra, pues no sé. A mí me encanta, sobre todo el basalto cuando haces esto. Así me encanta, tío. Vale, se van escuchando zombies ya. Tengo 1000 horas de Overwatch, obviamente, era de coña. No, el Overwatch, como he dicho esta mañana, pues no sé, tío. Al ser un juego que en verdad las armas son más así como imaginarias, o que no son armas tipo como si fuera una puta guerra, o 5 contra 5, como un Counter, o como un Valorant. Pero en verdad tiene que ser un juego guapo, ¿sabes? A mí, por cierto, nunca me ha gustado. ¿Sabes? Yo he jugado bastante Valorant, creo que en Switch, que estaba en gratis, lo descargué por la gracia. Y la verdad es que se disfruta. A ver, es un juego, pues, tío. Es un juego. Es como cualquier juego. Es como si yo te digo a ti, Guille, que te pongas a jugar al Dark Souls. Pues te rayan, ¿no? O te pongas a jugar a Sekiro o cosas así, ¿no? Tu madre no. Por cierto, dame idea de qué quiere que haga en el siguiente episodio. ¿Sabes? Si queréis que haga algo así guapo, tipo de Minecraft. Era para darle emoción, dice Luis Ra acá Gigachat. Vale, piquito de hierro, let's fucking go. Recreación de Ciudad Jardín.
En verdad aquí estamos los más guapos de Ciudad Jardín, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de duda. Bueno, Isaí no vive en Ciudad Jardín, pero lo aceptamos pulpo. Porque es que, os lo digo en serio, en mi instituto cada vez creo que no me puedo creer porque hay tanta gente fea, tío. No, no, es que es literal, o sea, es que no hay ninguna clase que se libre, tío. De que la media dé normal. No, no, son todos horribles, tío. O sea, empezando por Guillermo Nieto. No, pero ahora en serio, tío. ¿Cuánto queda de directo? Pues media horita, sí. Porque son del cerro. Correctísimo. Que no quiero perder casi. Tú vete, que hasta que llegue yo a la parte 40, tú. O no creas pegarle más caña. Vete a cagar si quieres, brother. No, ¿lo está viendo desde el ordenador o el móvil? ¡Ojo! Lapislázuli. Porque os recuerdo que no se dice lapislázuli, se dice lapislázuli. Y un poquito de Redstone. El Redstone del Minecraft nunca lo he utilizado, tío. Me vais a decir cateto, tal, pero yo en el Minecraft nunca he utilizado Redstone. O sea, no. Nunca me ha llamado atención como método de. Sí que se puede hacer un montón de cosas, pero, tío, móvil, me da pereza encender el ordenador porque te ha cagado, brother. Si no, no, o sea. El problema es que yo estuviera haciendo directo y me fuera a cagar yo, ¿sabes? Ahí entiendo el problema. ¿Horchata o leche? A mí la horchata me encanta, tío. O sea, evidentemente bebo más leche porque es más sano y más normal, pero la horchata es increíble, tío. Sea, vaya, a mí siempre. O sea. Bro, bicho sexual, búscame qué capa hasta sale el diamante, va. Que es que me da pereza quitar el móvil de Twitch y ponerlo, porfa. Hazme el favor. Porque no entiendo que sea la menos 40, vaya. No, no, eso fue antes, Isaías. En Minecraft antiguamente era la 11. Estoy en la última versión, el Marco, en la última. En la actualización 1.10 y algo. Es que no entiendo que sea menos 40, vaya, que es una follada, vaya. Menos 40 es una locura, tío. Menos 16. ¿Sí? A ver, voy a buscarlo yo, a ver. Es que no sé, tío. A ver, ¿en qué capa sale el diamante en Minecraft? En B, vale. ¿Cómo encontré el diamante en la versión 1.19? No ha cambiado el diamante, parece, a partir de la I-16, pero debe tener en cuenta que ahora tendrá la posibilidad de encontrar. Vale, en la menos 59, tú. En la menos 59, brother. La menos 59. Que no puedo cambiar de juego, Guille. No, no se puede. Pues vamos a hacer una cosa. Si es en la menos 17, pues se supone que según Minecraft, si sigue en una línea recta hacia adelante. El que es una pedazo de M y salió. No, Guillermo, es que no tengo ni descargado el juego. Es que según Minecraft, si tú sigues en línea recta, es obligatorio que te salga diamante. Hombre, Matías, ¿qué tal? ¿Qué tal lleva los exámenes y eso?
No, bueno, pues va a tocar bajar, va a tocar bajar a la 59. ¿Cómo va el directo? Directo bastante bien, bastante tranquilito, Matías, empezando la serie. Vamos a hacer la típica warra. No, ojito oro, Luisra, te cagas, Luisra, te cagas, ¿Que cuánto me dio una sentadilla? Si yo, la verdad, que era sentadilla, pero no sé, si ni el gimnasio, si nadie te puede decir que vamos a meterlo 20, como mucho, ¿no? O no sé si es poco, 20. Es que en el gimnasio no entiendo, hay ejercicios que a lo mejor son 20 mucho y otros súper poco. Y no entiendo la razón, porque evidentemente son ejercicios en que los músculos pues no son normales utilizarlos, no son. O no están diseñados para que levanten 20. 20 pollas. Nah, bien, bueno, no me puedo tirar 60, 70 sin hacer gimnasio, tío. Sea, no, no sé. A lo mejor sí, que a lo mejor tienes razón tú y. ¿Estás escuchando la música de Minecraft bien? Porque la música de Minecraft es oro, tío. O sea, ese toque de pianito tranquilo, macho. Te hace súper ameno horas y horas de piqueo, tío. Por cierto, en cámara. Sin, o sea, fuera de cámara voy a hacer. Mierdas y eso. Para que no como ahí en directo, vaya. Es que hoy he dicho día de piqueo porque el puto Luis se ha puesto 5 euros que no encuentro diamante. Y voy a encontrar diamante por mis muertos, vaya. Placa 51, Luis Ra, te cagas. Te cagas. Hostia, tú. Casi. El moderador se tiene que ir en 20, se tiene que ir 20 minutos. Bueno, Javier, pues vete lo que quiera, no pasa nada, tío. Ocho espectadores. Menos 59. Sea, según. Según, tendrá más posibilidad de encontrar diamantes hasta el nivel. ¿Cómo? A lo mejor he pasado, Es que esta es la última capa, Ay, pero no me jodas, aquí por cojones tiene que haber. Diamante, tío. Si no, espera, vamos a hacer recálculo. Mat, no digas eso. Me cago encima. No, no, sí, no, Lurra, que sí, que veo otro diamante, vaya. O sea, es cuestión de posibilidad, vaya. Es que toda la página dice la menos 59, tío. O sea, no entiendo. Será menos 59 la última. Ponte la antorcha en la otra mano. ¿Y la de abajo me la pones tú? Vale, en cuanto más profundo sea, más posibilidades de encontrarlo. O sea, pues literalmente en línea recta. Si sigo línea recta haciendo un 2x2 o un 3x3, es que debería encontrarlo, tío. Me voy, parra, que te vaya muy bien. Mañana me cuentas, en portugués me cuentas. Por supuesto, tío. Mañana en portugués te cuento mis travesuras y aventuras. Adiós, perrilla, adiós, bicho sexual. Ah, no, adiós, Isabel, coño, que tú no. Pensaba que te ibas tú también, Marco. Vamos, que yo puedo seguir directo, o sea. Me quito el micrófono, no hablo, vaya. O sea, hasta encontrar pudo diamante. Venga, Isabel. Chao, 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 chao.
Que no me he pasado de capa, pesado. Que no me he pasado de capa. Es que es pura posibilidad, Lurra, que no te rayes. O si no, mira. Hago una subidita. Vamos subiendo. El problema es el carbón, tú, que no tengo. Ojo, tres espectadores, chat. Va bajando el nivel hoy. Normal, tío. Hermano, yo no lo entiendo, tío. No sale nada, tío. Me estoy rayando, papá. Nada, a ver. ¿Qué tal cómo sale? Tengo un pico aquí. Pues, escucha, voy a utilizar este. Hostia, última antorcha. Fuck. Vas a ganar, Elvira, lo estoy viendo, y vas a ganar al final. Que no entiendo cuál es la fucking capa de los diamantes, tío. Es que te lo juro, acabo de ver que en la capa menos 59 se encuentran uno de cada 10 diamantes. O sea, no me jodas, Luis. O sea, esto es un robo. Para que se encuentre, chat, confianza. ¿Qué versión es, Landa, que te la miro? Ha hecho que esta es la última versión, mira. No sé, tío, yo tiene que ser eso, que es la última. ¿Qué te pasa, Guillermo? Sí, es la última versión, es la 1.19. Es la 1.19 por la razón de que si no fuese esta versión, no podrías llegar hasta este nivel de altura, ¿sabes? Es la única diferencia. O sea, es esta por cojones. Pero ojo, acaba de empezar a sonar música de Minecraft. Te cagas. Por cierto. Pensaba que era diamante, tío. Me he rayado, tú. Oh, fucking polla. Un poquito Jesucristo, ¿no? Porque esto. Sí, aquí se viene. Cabrón, sí, es que siempre que había redstone cerca es que había diamante, tío. Ojo, aquí está Miguel Castano 10.
Aquí estamos, Miguel Ángel, buscando diamante porque hay un chaval del chat que me dice que si encuentro diamantes me quedo sin inventario ya. Me da 5 pavos. Y pues por eso. En la capa menos 59 diamantes, tío. Te lo digo en serio. Lo pone, ha hecho, busca cualquier página. ¿En qué? No, tú lo buscas. Evidentemente, bro, si busca en la página, en la capa 5 menos 59 diamantes, pues hay páginas que te van a decir que no, pero si busca la frame rate de diamantes en la capa y te da 6 menos 59. Es que me joda, Luisra, que esto es matemática pura, tío. Si no, es que tiene que salir. Cinco voy a dar dos condones. Pero si es que la cosa es que no voy a utilizarlo, ¿no? ¿Estamos locos o qué? Dicen que la misma página que has mirado tú, que se... Claro, cabrón. Mirado tú que desde la 40 a 159 para abajo no hay. Pero que la 59 dice que tiene muchas posibilidades. Es que es lo que tiene sentido, loco. Eres un perro, eres un mentiroso, eres un puto mentiroso, Luis Ray, eres un mentiroso. Es que lo voy a conseguir para callarte la boca, eh. Es que qué perro que eres, tío. ¿Cómo te conozco? Voy a seguir picando así en línea recta hasta que se acabe el mundo. O sea, por probabilidad tiene que salir. O sea, por probabilidad tiene que salir. O sea, se está resistiendo porque, claro, o sea, la medio truco, tío. Va, se va a romper el pico en 3, 2, 1, 0, 0 y medio, 0,3. 0,4, 0,5, el pico es chat, es God, el pico es mi puta madre, no lo entiendo. Bueno, pues ahora vuelvo. Luisra, te cagas, ¿eh? Tic-tac. No, no tengo prisa, Luisra, no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Todo comida infinita. Ahora pico con 3 o 4 árboles para tener un poquito de todo. Y yo no tengo problema, ¿verdad? Yo. Tic-tac ni TikTok, coño. Yo no tendré madera, ¿no? Suena el reloj. ¿Qué reloj? No sé qué reloj está diciendo. Ah, un poquito de agua. Lo que sí es que no sé qué hacer con tantos materiales. Porque construyeron, no voy a construir una verga, ¿sabes? Así que. O sea, encima de día, de puta madre. Ha sido un water drop. No voy a hacer un water drop, pero sí que voy a poner el agua encima y voy a tirar. Buena idea, gracias, Luis, por cierto, no se me había ocurrido. O sea, hago eso. Hago un cubo, tiro agua y me tiro. O sea, todo, todo bien. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a coger el pan. El pan. El problema es que si vives en un cartón, pero claro, cabrón, pero ¿qué quieres que me haga la casa de mis sueños, tío? ¿Estás loco? Es ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Voy a hacer carbón vegetal. Mientras que me voy a la aldea a tradear a lo mejor. Y bueno, es lo que haré, tío, porque si no, problemas.
qué? Te lo juro, no entiendo lo de la, no entiendo, o sea, lo del diamante, o sea, realmente no entiendo. Porque, pero a ver, que ya de paredes, coño, ya de paredes. Las paredes, lo único que sirven es para que haya oscuridad. Y eso es una verdad como. Además que esto es roto, Pedro Sánchez, que esto, el objetivo es guardar material para hacer la puta Moncloa. ¿Cómo de largo tiene? Mucho y muy largo, tío. Me encanta que sean muy largos. Sea, mientras más largo, mejor. Sea, ¿os des cuenta de la disposición de donde he aparecido, tío? Hay una aldea de gente mala al lado de un esto. O sea, que no tiene sentido. Escúchame, me voy a matar tú. Nada, aquí no habrá cofres ni paranoias de estas, ¿no? Sí, habrá cofres, pero diamante no va a haber. Y quiero buscar, tío, hostia, un gatillo, loco. ¿Qué prefiero? ¿Los huevos fritos o los fritos? Los huevos fritos, la verdad, son indispensables en la vida de un gamer. Me voy a echar polvo de hueso que tengo. De hecho, voy a hacer polvo de hueso. O sea, la verdad que no. ¿Cómo era para hacer polvo de hueso? Hostia, no me acuerdo cómo era para hacer polvo de hueso, tío. O sea, polvo de hueso. Ah, claro, eso era con hueso, qué gilipollas, claro. Vaya, Luis, lo he conseguido diamantes, lo digo muy en serio. Enseña la cara, me da vergüenza, chat. Me da vergüenza, chat. Perdón, chat. Soy muy vergonzoso, chat. Especial 100 seguidores, yo creo que sí, ¿no? Yo lo veo, especial 100 seguidores. Hacer un face reveal, tío. Un face reveal. Está bastante tocho, tío. Son las 11 y 20, chat. Yo creo que diamante tengo que conseguir por polla, vaya, tío. Y la apuesta era de que la noche es joven, exactamente. O sea, además, si me callo y no hablo, pues mejor. Por cierto, este gameplay, bueno, esta serie en verdad ya subí, la había subido a YouTube, ¿vale? Hermano, en serio, tío. Esta mierda de árbol, en serio. Gilipollas. Gilipollas, es gilipollas. Pumo. No me jodas, ¿en serio, tío? Si rompo el árbol no me pegan, ¿no? Si no me cago ahí. Bro, te invito a mi RIAM, puedes unirte, porfa. Lo siento, no tengo los likes, tío. No sé quién eres, por cierto, pero no tengo un live. Super Triver 785. Estaría guapo jugar una partidita con la gente y eso, pero no tengo un live, tío. Me va a gastar 54 pavos cuesta, tío. The Cures. ¿Qué dices, tío? Super Triver, eres el mejor. ¿Quién es, por cierto? Te saco la IP, ¿sabes? Era al revés, ¿no? Sí, al revés. Platino en DPS. Está ido Guillermo, saca de live. Por cierto. Suficiente. Super Triver, si me puedes seguir eso, lo agradecería, tío. Para conseguir el afiliado, vaya. Tampoco te obligo a que vea los directos, o sea, solamente que me siga y eso me lleva bastante ilusión. A seguir creando. Para el especial 30 segundos te va de prostituta en el GTA. Eres de PC, no, soy de Play. Tipo, soy de Play porque no tengo PC, el grado con la Play 5. Y si es de PS5. Sea, sé que es mucho una mierda en comparación con.
Play y eso, pero se defiende bastante, la verdad. No me quejo. Sea, realmente como las actualizaciones, pues permite que sea el mismo rendimiento y nivel que los demás juegos de... Que sea como un juego de PC, pues me vale, la verdad. O sea, no lo mismo, evidentemente, jugar con teclado y ratón, que evidentemente lo puedo conectar aquí a la Play 5 y echarme unas partiditas con el teclado y ratón, que es más cómodo. Lo único que cambia, pues yo creo que no es nada, ¿no? O sea... ¿Qué versión Bedrock? Que es distinto, pero no sé cuál es la diferencia realmente, pero no sé. Pero super Trevor de... ¿Eres alguien conocido o algo, tío? No sé, que no sé quién eres, tío. Con ese nombre no. O sea, si te has metido aquí por casualidad, tío, de puta madre, pero no sé quién es. Normalmente aquí pues se mete gente que conozco y eso. Juegas con Moni. Yo lo conozco, ah, vale, tú lo conoces, Guille. Pero ¿lo conoces de qué? Parra, creo que puedo decir que es tu primer seguidor que no conoce. No, sí, será alguien que conozco, pero que no sé cuál es su nombre. Tipo, no sé quién es de clase, a lo mejor de mi clase o tal, o... A lo mejor me está pegando la troleada máxima y me la estoy comiendo con patatas, tío. Que insisto, que me da igual, sabe que está en su derecho el hombre. O la mujer, o... Bueno, no definamos el género de la gente, ¿no? Porque está feo. Nieto, cállate ya, coño. No digas eso que se pone malito, tío. Vale, vamos a hacer unos piquitos. Vamos a hacerlo para empezar. En verdad puedo hacerme otro horno. Es que estoy haciendo gilipollas, tío. ¿Qué puedo hacerme otro horno, sabes? Javito ya no está. No, sí, Javito se ha ido, lo ha dicho antes, que antes no podía estar aquí o algo así. Pero de todas formas yo tampoco voy a quedarme hasta mucho más tarde, voy a estar un ratillo solo más y ya está. Porque hasta encontré diamante y si no lo encuentro, pues Luis ragará a la policía y no pasa nada. Un día triste para la humanidad, pero bueno. Sí, podéis hacer lo que queráis, menos tocarme la polla y liarla, o sea, lo que queráis, vaya. Yo creo que con 36 antorchas no me jodáis, tío. 44, venga. ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Qué os contáis, tío? Contaros algo, que si no, esto se hace bastante insípido. O sea, contaros algo, tío. Lo que sea. Vuestra opinión sobre cosas, sí, que yo leo y ya. Un poco la opinión. Guillermo, ¿qué opinas de las mujeres? ¿Vas sin pico? No, no, le voy a agarrar. O sea, estoy haciendo los picos y eso. Tengo uno ahí, otro ahora. Voy a hacer los que pueda. O sea, dos más. Ojo, voy full cheto a la mina, ¿eh? Como no me toque diamante. Parra, dime, Lurra. Muy mal las mujeres. Muy mal, la mujer es muy mal, ya está, no hay nada más. ¡Hostia! Me he gastado todo el hierro, no puedo hacer. ¡Ah, qué fucking polla, tío! No puedo hacer una puta mierda. Joder, que no tengo aquí nada, tío. ¿Qué? Fallo, tú. No puedo hacerme lo del water drop. Oh. Va, pues pica muy punto, ya está todo. No, lo rayé. Fallo gordo. Como la madre de Luis Rati. No, ¿qué opino yo de las mujeres? Nada, yo de las mujeres no opino nada, la verdad. O sea, hay algunas que son muy buena gente, otras que son muy malas. Pero como todos, no igual que los hombres, ¿no? Hay tíos que son asquerosos. Asquerosos, ¿verdad? Pero tampoco puedo hacer nada, ¿no? O sea que.
Luego está la típica discusión, no, es que son todas iguales, no, es que son todas chicas iguales. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, evidentemente, pues, todos los chicos somos muy parecidos, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Esta es la última ronda de picos que me hago, ¿eh? O sea, no hago más. O sea, si no te voy a matar, gano, bro. Como me entra un cubata. Una cubana, un cubo, te he dicho. Aquí voy a poner una antorcha por si acaso aparece un zombie o algo, tío. Ojo, empezamos búsqueda. A mí otro. No, se refiere a cubana, no cubata, bien. Lo que voy a hacer va a ser línea de tres, tú. Línea de tres para arriba. Así más posibilidades. O sea, esto ahora es un 9x9, ¿vale? No, esto es un 4x3. Es 12. Yo creo que es más rentable picar. No, tío, no, porque imagínate que al lado hay un diamante y te lo comes. Hermano, sí, siempre que hay. No me jodas, tío. Joder, qué más suerte, ¿en serio, tío? Hoy es un día triste para la humanidad. En verdad la apuesta no me rentaba porque era encontrar un diamante y era. Sí, Javi, si ¿sí puedes ponerle mod a Luisra, que se la ha ganado? ¡Oh, Luisra! Luisra. Luisra, Luisra, Luisra. Me debes 5 pavos. Luisra, Luisra, hagan clip, señores, chat, hagan clip, right now. Buff, 4, tú. ¿Quién es Luis? Sí. No me jodas. Ocho diamantes, tú. Venga, me vas pagando, Luisra. Venga, va. Échate ahora mismo 50 euros. ¿Cuánto tengo que quemar? Uno, ¿no? Perfecto. Los quemo ahora los que quiera. Si mañana se no, no. Esto no, esto sí mañana se no. Me debes 5 euros, vaya. O sea. Escucha, decía, no, en la capa menos 60 no salen diamantes. 8. Mañana no. Que no, boludo, yo mañana no voy a salir con vosotros porque queda con unos amigos del instituto. Con Guillermo Nieto, que están echados, no sé si están echados. Pero sí, he quedado con unos chavales. Bueno, pues yo voy a cortar directo por hoy. Voy a quemar el diamante ese de Luisra. Y dejo directo. Mañana no habrá directo, creo. El sábado por la tarde a lo mejor lo hago. Claro, evidentemente voy a quemar a los 8, ¿sabes? ¿Qué pasa? Estoy aquí echando la partidilla. ¿Pero qué quiere? ¿Que estudie a las 11, papá? No pasa nada, no pasa nada.
Que sí, que no descanso, hombre, que descanso yo. No tendrás tiempo en todo el verano. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Mañana es importante mi vida, ¿por qué, Guille? ¡Que no te hablo contigo! ¿Qué pasa, Guille? ¿Por qué es importante? Por muchas cosas. Vamos, que le va a pedir salir a la tía esa, vaya. ¡Ojo! ¡Ah! Entonces, ¿qué va a hacer, Guille? Que no... Birra para ti. ¿Se gilipollas o qué? ¿Cómo para tirar un objeto? Joder. Hala. Me debe 5 pavos, loco. Bueno, chat, dejo directo aquí. Espero que hayáis divertido muchísimo. Os quiero un montón. El sábado a lo mejor más. Bueno. Chat. Chaito, Soy unos máquinas, unos grandes. Y os quiero un montón. Venga. Hace cosas. Bye.